Queremos valorar que las fuerzas constitucionalistas representadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista han fracasado en estas elecciones. El modelo de autonomía que han llevado a cabo durante estos años ha tenido un resultado malo en opinión de la ciudadanía vasca, una autonomía sumisa y doblegada a eh, las, eh, las imposiciones de, que venían desde Madrid. La sociedad vasca ha sabido dar una respuesta clara y firme, eligiendo a, a parlamentarios nacionalistas, de manera que dos de cada tres parlamentarios en la próxima legislatura van a hacer política en clave de nación. Estamos en una nueva época. Una nueva época en la cual esta coalición ha obtenido unos muy buenos resultados y se encuentra refortalecida con 21 parlamentarios y con 276.000 votos. Parlamentarios, parlamentarias y votos que vamos a poner al servicio de aquello que hemos estado diciendo desde el inicio girar la política de esta comunidad, hacer otra política y hacerla de otra manera. Y toda la fuerza que hemos recabado en estas elecciones la vamos a poner al servicio de ese objetivo. Habría dos opciones. Una, hacer seguimiento de las imposiciones que vienen impuestas desde el gobierno español y otra, hacer una nueva política abriendo nuevos caminos. En la vía de la construcción de país. Esta segunda opción es por la que optamos. Optamos por no hacer seguidismo de las medidas impositivas que vienen del Gobierno central y pensar en clave de país eh, de una manera autónoma. Queremos dar respuestas a los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas vascas a sus derechos nacionales, a sus derechos sociales y a sus derechos civiles, y dar respuestas a la situación grave económica en la que nos encontramos. Igualmente, vamos a poner en la mesa del Parlamento el derecho a decidir, con el objetivo de iniciar una vía de normalización. De manera que este país se encuentre en una situación de normalización política lo antes posible. Este es nuestro compromiso y a ello vamos a dirigir todas nuestras fuerzas, todos eh, nuestros votos de parlamentarias y parlamentarios y toda la fuerza que nos ha dado estas elecciones. Por lo tanto, el compromiso firme de Euskal Herria Bildu en el camino de la normalización y en el camino de dar soluciones a la situación económica grave en la que nos encontramos. Es que recasco.